Bienvenidos a esta nueva edición de Voces Fueguinas. Hoy compartiremos varias entrevistas desarrolladas en el barrio Felipe Varelas, con los herederos de la causa Malvinas, la presencia del hijo de Juan Manuel Fangio en y la presentación importante que hizo el municipio del destino Ushuaia en Rosario, Paraná, Tucumán, Córdoba, en Buenos Aires, en busca de turismo para esta temporada invernal 2021. Bienvenidos a Voces Fueguinas. La verdad que sí, la verdad que nos sorprende cada año hacen cosas nuevas y siempre con el apoyo en sí del vecino en general, porque es un barrio formado por diferentes naciones, eh, costumbres, credos, religiones, así que se hacen las la fiestas a bocado, respetando los términos de cada vecino, para no sobrepasar otras ideologías, como se dice. Pero contento, la verdad que muy contento, porque cada día este barrio está tomando color. Eh, se hacen cosas con lo más cotidiano, con lo más humilde, y eso es lo importante, que, que no hace falta verse tener mucho para hacer bastante, con poquito se hace mucho. Y eso es, la, es uno de los esfuerzos de la gente de cada, de los vecinos del barrio en general, porque nosotros venimos con, esto, con esta formación de este barrio desde el año 86, pasaron muchísimos referentes, la verdad que cada esfuerzo de cada referente llevó a esto. Hubo diferentes diferente tipos de políticas, pero el barrio en sí es uno solo y es el Felipe Varela. ¿Y qué te acuerdas justamente de los comienzos de, del Felipe Varela? Y los comienzos de esto, bueno, lastimosamente a veces la urbanización te lleva a. Tenemos que sí o sí se tuvo que voltear árboles, lagunas, era un lugar que había, una laguna que había en trucha salvaje. Muchos calafates, muchas frutillas, había un puente que le habíamos puesto, el puente de Zarete y Brazo Largo, para entrar en los ¿viste? Y esas cosas, y bueno, y también lo que resalto de este barrio, que una vez, bueno, una señora hizo un horno de barro, era en esa época, era algo que te puedo decir, a ver, en el año 86 y 90, a ver un horno de barro, uno se ponía a llorar a la gente del norte, porque, bueno, cada uno hizo su migración vino para acá y tuve que dejar muchas historias Jujuy, y salta Santiago común ¿no? así que bueno imagínate lo que era un pan casero en esa época horneadito y, y, sí, digamos, y se, el olorcito transminaba se disipaba por la zona y aparecían y uno se escuchaba el famoso aplauso doña me vende un pan caliente viste y bueno esas cosas quedaron grabados y los carnavales se hicieron acá eh, el señor Víctor Choque que siempre es normal nombrado viste señor él fue uno de los grandes baluartes que hizo las comparsas de los tacitas de plata se usaron plumas todo reciclado así que bueno el barrio la verdad que en muchas cosas se ha habla justamente de, de Víctor Choque Víctor Choque yo me acuerdo de él que bueno él, eh, lo que tiene bueno en esa época se usaban las zapatillas NAI, las New Alan. él estaba con la zapatillas flecha era increíble estaba con la Flecha, hacía un frío de 12 pero él estaba con las zapatillas flecha un tipo siempre bueno siempre la gente que no estaba hablamos cosas buenas pero en realidad era un tipo bueno humilde Recordemos sí. que lamentablemente falleció en aquella represión del año 95, ¿no? Sí, bueno, a veces estas cosas siempre se llevan las cosas buenas, sí. pero él empezó a hacer con, con cartones, estaba Vilca, Juan Villarruel, eh, Mamaní, mucha gente que Janco, que hicieron las comparsas, las de plata, al estilo del norte. Sí. Y ganamos el primer premio, estaban los tropicales del sur, eh, yo era chiquito, tenía 17 a 18 años, se bailó en San Martín, pero todo salió de acá, del Felipe Varela. Y acá se armó la primera bailanta en el año 89. Carpa, piso de tierra, música de los Mirlo, los Palmera, Carilla, en esa época, cuando uno bailaba y hacía curiosidades con los dedos, ¿viste? Pero bueno, los tiempos fueron pasando y nos fuimos adaptando a las nuevas tendencias y las nuevas modas. Imagínate imaginaste en algún momento, como un ciudadano de muchísimos años, este crecimiento con el playón deportivo, con el asfalto, con los servicios? La verdad que sí, esto es. Eh, eh, bueno. En síntesis, no, yo nunca imaginé llegar a esto. Pero yo siempre recalco, le digo a mucha gente, eh, un municipio, un gobierno de turno puede hacer muchas cosas por un barrio, pero si nosotros no explotamos ese recurso que nos da el gobierno de turno, lo que sale, no es nada. No voy a, no voy a decir cosas que no tengo que decir, pero el, el, la canchita, el playón de Felipe Varela, es la única que se mueve todo el año redondo. Es increíble, acá no se discrimina, eh, juegan, se hicieron los clásicos, juegan las mujeres, los niños, los hombres, los abuelos. Juegan todo. a veces juegan hasta los mismos, los, los mismos socios patilanas. vamos decir, Entrando en la morada, ¿viste? Pero este barrio la verdad que es el único que se mueve porque la, como Jorge, como yo, como otras señoras, se, eh, usamos la herramienta que nos dio el municipio. Porque si no queda ahí, queda ahí, queda ahí, no se usa, es plata tirada. Nosotros lo aprovechamos, le pusimos un poquito de voluntad, pintura, soldadura, no esperamos que, que alguien nos venga a hacer, si nosotros tenemos manos para hacer las cosas. Y lo hacemos. Y gracias a Dios se llegó a esto, las vaquitas, las canchas se pintaron, se eh, hicieron muchas cosas, pero como siempre digo yo, siempre recalco, lo recalco, se usó las herramientas que nos dio el, el gobierno de turno y gracias a eso nosotros lo seguimos usando y, y va a seguir, respetando siempre el orden de cada mandato que pasó de los presidentes o referentes barriales. Seguramente, como vos decías al comienzo, la particularidad de convivir con, con varias culturas. Sí, es lo hermoso, es lo hermoso, yo la verdad que yo digo que acá hay gente de Chile, de Bolivia, Paraguay, Uruguay, y a veces vos te vas a comer un guiso y se mezclan otros sabores, ¿viste? Es una conjugación de sabores este barrio, en lo deportivo, en lo gastronómico, en lo cultural, hasta en el baile, es increíble. Bueno, yo de Jujuy, yo acá conocí el chipán, no conocí lo que era el chipán, y cuando te hacían una sopa paraguaya, uno esperaba la cuchara, pero era un pedacito de, de tarta, ¿viste? Bueno, esas cosas, bueno, que en este barrio... Eh, lo hemos aprendido a compartir día a día y bueno, se ha reducido el tema de las enemistades que había antes de la juventud. Hoy juegan todo. La verdad que acá se juega, se vierte, se abrazan y se van. Se han formado hermosas parejas, se casaron, todo. La verdad que bueno, este barrio, gracias a Dios, se está formando día a día, de poco a poco, como se tiene que decir. Jorge Rodríguez, seguramente celebrando los primeros 33 años del famoso barrio Felipe Varil en Usoya. Sí, bueno, la verdad, gracias por, por la visita acá en el barrio. Muy contento, 33 años como vecinos, como barrio, desde que el Consejo Deliberante dio por ordenanza al barrio caudillo federal, Felipe Varela. Y sigue creciendo el barrio, hay muchas actividades. Sí, sigue creciendo, seguimos con las actividades, con el grupo de vecinos y vecinas que estamos ya trabajando hace bastante tiempo, desde el 2011. Eh, y la verdad que nada cada año siempre va creciendo la, las nuevas eh, las nuevas juventud que se van ingresando también al grupo que van eh, incorporándose y trayendo ideas para que podamos tener un barrio sólido un barrio bien visto para la ciudad y sobre todo la identidad ¿no? que tenga el barrio que sea un barrio bien identificado dentro de la ciudad lo importante es el playón deportivo, juegan al fútbol, otras actividades. Yo calculo que le ha cambiado la vida a mucha gente, sobre todo a los chicos, ¿no? Sí, la verdad que el playón Los Amigos, justamente le pusimos el nombre Los Amigos porque han pasado muchísimas generaciones por por ese lugar, incluso las generaciones también del colegio, del colegio Sobral también han pasado por este lugar y la verdad que sí es un encuentro de juventud, una contención de, de la juventud para que realicen deporte, que no, no solamente están realizando eh, fútbol, también vienen a hacer hockey, eh, vienen a entrenar, un, varios clubes también se acercan a entrenar eh, y, e invitan a los, a los jóvenes a, a los entrenamientos. Eh, ...las mujeres también se acercan con fútbol, hockey, volei... ...y la verdad que eso es muy bueno, tener un playón así, eh, con estas características. Jorge, recordemos también algo tradicional aquí del barrio... ...que es la comparsa que participa de muchos eventos y, y por supuesto de los carnavales. Sí, la verdad que eh, los jóvenes, la verdad que están siempre cada año... Eh, tirando ideas, aportando y, y tratando de, de llevar algo de alegría ¿no? en, en, en estos eventos que, que, realiza, que se realizan en la ciudad. La verdad que nosotros muy contentos como Felipe Varela, eh, que los jóvenes más prácticamente participen y se sientan muy identificados con su, con su barrio. Y ¿usted durante los meses de enero, febrero tuvieron la posibilidad de organizar partidos, participaron en el Boca River aquí del Felipe Varela? Sí, los Boca River ya se hizo como más que un clásico en, en, en nuestro barrio, eh, ya vamos incorporando varias categorías. Primero arrancamos con los jóvenes entre 16 y 17, y ya se fueron sumando eh, los, los vecinos adultos también eh, para hacer los bocas rivers. Las mujeres también habían solicitado y también fuimos incorporando los niños. Y, y bueno, cada vez va creciendo ese, ese encuentro de, de, de vecinos que lo hacemos acá, justamente en el Playón Los Amigos. Y en tu caso personal, ¿cómo viviste la realidad? Porque te ha tocado estar al frente de la Comisión. Directiva, ¿no? En, en los últimos dos años. Sí, sí, la, la verdad que eh, muy contento, muy, muy, muy feliz porque cada vez se integran más los vecinos, eh, cada vez dan, eh, tenemos más mensaje de apoyo, eh, más acompañamiento de los vecinos, que eso es fundamental, porque uno puede trabajar y, y, y puede que, querer llevarlo adelante, pero sin el apoyo de los vecinos no, 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 no se puede realizar. Y nada, más que agradecido con cada una de mis vecinos y mis vecinas, eh, muy felices, ellos me conocen a mí desde niño, así que eh, agradecido por la confianza que me dan. también en el festejo de cumpleaños, en este caso fue a través de, de, de Facebook virtual y también la participación de la gente. Sí, sí, eh, en estos, desde el 2020, desde que se empezó con el tema de la pandemia, nosotros siempre tratamos de tomar la, las medidas eh, de cuidados. Entonces, como no podemos hacer eventos grandes como veníamos haciéndolo ya acostumbrados, realizamos eh, a través de la página del Felipe Varela, hacemos sorteos, nosotros tratamos de gestionar algunos regalos, que la verdad que siempre recibimos regalos de, de varios sectores y la verdad muy contento con eso. ¿Aproximadamente cuántas personas, familias viven en el barrio? Aproximadamente estamos entre 650 a 700 familias en el Felipe Varela, que ahora dentro de poco nosotros vamos a realizar un censo barrial para ya tener el número exacto y también para poder identificar ¿no? a las personas adultas, a los niños y para poder también brindarle y saber eh, ayudar de alguna forma de traer algunas gestiones de, de trámites como el PAMI o como... Como cualquier otra que le pueda ayudar a la familia, ¿no? Como cualquier otro trámite que, que podamos acercarle. La actividad que hace también el municipio, el vecino que va al barrio, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, eso lo estamos haciendo eh, por el consejo justamente, eh, la concejala Laura Ávila, que que, que nos da también muchas herramientas, al igual que el intendente Walter Boto, que siempre nos está eh, constantemente preguntando de cómo estamos y si necesitamos alguna herramienta, si necesitamos algo para seguir sosteniendo la buena vecindad que tenemos acá en el Felipe Varela. Amigos, amigas, seguimos en Voces Fueguinas. Podés agendar el WhatsApp de la producción 2901 600 -875. Una breve pausa y enseguida volvemos con más entrevistas en la noche de la TV Pública Fueguina. Seguimos en Voces Fueguinas, dialogamos con Lola Pedrín y Ana Cristina, tres personas de baja visión que estuvieron recorriendo y recorren permanentemente diferentes lugares de la capital de Tierra del Fuego y nos contaron su experiencia. También hacen deporte, estudian y es un mensaje. Importante, alentador para la comunidad de Ushuaia. Sí, eh, somos tres personas, como dijiste bien dicho vos, eh, con discapacidad visual. Eh, lo que estamos haciendo es venir a entrenar y tratamos de que se nos visibilice para que la gente se acostumbre a ver personas ciegas o con baja visión eh, y sobre todo los, los, eh, los conductores, ¿no? eh, que es medio que se asombran cuando nos paramos y levantamos los bastones para pedir paso. Eh, y el hecho de que la gente se acostumbre por ahí a ofrecer su ayuda eh, en forma eh, espontánea, ¿no? Aunque muchas veces nos quieren ayudar y, y no necesitamos la ayuda, porque ahí tenemos recorridos memorizados, pero hay veces cuando no tenemos los recorridos memorizados que sí necesitamos una ayuda y es eh, muy bienvenida la ayuda de la gente. Algo que le pasó hace un ratito, tuvieron un accidente saliendo del pipo. Eh, bueno, hay un tema que eh, para los que no saben, las, las senditas amarillas que hay en el centro, en Maipú, en todos lados, se llama guía de ciegos. Uno coloca el bastón eh, ahí y camina para, del, para el frente sin inconvenientes porque confía que la guía de ciegos nos indica que está el camino libre de obstáculos. Eso no siempre sucede porque nos ponen eh, postes en la guía de ciego y por ahí el bastón no lo detecta y bueno, yo me comí un poste eh, de frente, me comí otro poste en San Martín y Onas, que también está puesto una señalización de calle ahí, eh, las recuerdo porque son dolorosas, dolorosas, muy dolorosas. Así que bueno, son cosas que, por ejemplo, también hay otra cosa que por ahí nos, nos pintan las rampas de diferentes colores. El, el amarillo... Es un color universal y es para que las personas con baja visión puedan detectar ciertos colores. Si nos pintan las cosas de gris o los semáforos de negro, como hay varios, eh, los dejamos de ver y no nos vemos, no divisamos y entonces es un obstáculo más que no se nos pone a nosotros que queremos insertarnos en la sociedad de nuevo. En este caso nos decía Pedro recién eh, la importancia también de, de los vehículos con la luz se encendía, Pedro. Sí, eh, correcto, sí, es muy importante porque nosotros como lo, los vehículos en su mayoría hoy son colores blancos, grises o negros, eh, no los percibimos y entonces eh, el resto visual que tenemos eh, nos permite visualizarlo y bueno, eh, nos ayuda mucho para que bueno, no haya un percance ni para nosotros ni para ellos. ¿Un macinazo, una sí. seña de luces. Sí, y también sugirió, o sea, no pintar todo amarillo, sino hacer un círculo en los postes, un círculo al metro y medio, metro setenta, que uno, el contraste que nos hace ver a nosotros. Porque si pinta todo amarillo, capaz que tampoco lo vemos. Eh, pero el contraste de un color claro, un color curo con el amarillo, eso es que nos hace percibir el obstáculo. Ahora, ¿Hace cuánto que realizan estas actividades? Sobre todo la idea de este tipo de entrevistas para la gente que lo, lo estás viendo, lo estás escuchando y que se sumen, no se queden en, en su casa, ¿no? Mira, eh, yo eh, empecé con, una, con esta discapacidad visual severa hace ya seis siete años. En el camino lo conocí a Pedro, eh, tratando de rehabilitarme. Y bueno, en la puerta de oftalmología hace un año y algo la conocí a Lola. Y eh, bueno, eh, cada vez que conozco a una persona con discapacidad visual trato de sumarla a las actividades deportivas, a indicarle dónde se puede dirigir, a esto de que se puede salir a la calle, se puede aprender a tomar colectivos, se puede estudiar, eh, tengan la edad que tenga, con, con discapacidad visual, sordera o cualquier otro tipo de discapacidad, se puede estudiar y se puede integrar de nuevo a la sociedad. Así que, ¿Y qué estudio particularmente? Estudio en la Universidad en la UNTDF, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, estoy cruzando ya finalizando primer año. Y la universidad adaptó los textos para que sea apto para el lector de pantalla. Se estudia por medio auditivo con un lector de pantalla en la compu o en el celular. Eh, y bueno, también hay herramientas para personas con discapacidad auditiva. Así que se puede, se puede. De a poco uno agarra la orientación que quiere. Por, eh, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo deporte y es el único deporte que hay en, en Tierra del Fuego para personas con discapacidad y ceguera. E inclusive en todo el río Grande no existe. Eh, la gente que tiene discapacidad del resto de la isla no tiene dónde dirigirse ni, ni ninguna contención ni apoyo. No hay un lugar eh, centralizado para las personas con baja visión y generalmente nos agrupan con otras discapacidades y no, no se nos puede dar la contención necesaria para, la, para el desarrollo eh, de nuestra discapacidad para entregarnos en, en la comuna. ¿no? Es un desafío importante para las autoridades. Lola, Pedro, Ana, muchas gracias por esta entrevista y bueno a seguir caminando y a cuidarnos. Gracias. Gracias. Encantado. Gracias, gracias. Saludos. Amigos, amigas de Voces Foguinas, continuamos en esta nueva edición. En este caso, una entrevista diferente, especial, la visita del hijo del múltiple campeón Juan Manuel Fangio. Esta fue la entrevista con Rubén Fangio en Ushuaia. Segunda vez que salgo de Buenos Aires, segunda vez que vengo a Ushuaia. Así que esté contento de estar acá y bueno. El hecho de que haya venido nuevamente significa para mí que la otra vez que estuve estuve muy bien. Buena gente, buenos lugares. Un paraíso en realidad, Usoya. ¿Aconseja a los argentinos visitar Usoya? Ah, por supuesto que sí. Ah, ya tengo mi familia, tengo varios que están haciendo cola como para venir cuando toda esta cuestión se, se termine de la del coronavirus. ¿Qué significa para usted ser... Eh... Hijo, justamente, Juan Manuel Fangio, múltiple campeón mundial. Debe ser algo impresionante, ¿no? Y bueno, qué sé yo, es, una, es un apellido muy pesado, ¿viste? Eh, quien fue campeón mundial y quien tiene todos los méritos fue mi padre. Eh, yo no tengo ningún mérito al respecto, pero de cualquier manera trato de llevarlo lo mejor posible y hay que dejar bien, bien alto el nombre de Chueco en todos lados donde uno esté y cuando ve la tele, escucha unos informes, sobre todo en pandemia, ¿no? que, que se vieron muchos informes históricos sobre la trayectoria de Juan Manuel Fangio, para usted debe ser muy especial. Sí, yo he visto este, sí, documentales y muchas cosas que he visto. Eh, además, lo viví en carne propia, el cariño que, que a mi padre le tienen en muchos lugares. En Europa, debido a una, un par de invitaciones que hemos tenido, viajamos dos veces. Y pude estar en lugares históricos como eh, en Goodwood, en Inglaterra, eh, otro lugar histórico es Silverstone, donde la gente, eh, el solo nombre de Juan Manuel, Fangio Fangio, habían dicho que nosotros, los hijos de Fangio, estábamos circulando por ahí. Y la gente en Inglaterra, mirá que la gente en Inglaterra son fríos para muchas cosas. Sin embargo, el calor que venía de ahí, de las tribunas, era increíble. Un, un argentino, ¿no? Sí, bueno, ella no tiene muchos recuerdos buenos nuestros, con Maradona, por ejemplo, <laughs> que les costó muy caro y, este, y el Chueco también. Usted también encabeza justamente la Fundación Fangio, llevando la, la importancia de, de la seguridad vial a todo el país, ¿no? Y podríamos decir gran parte del mundo, teniendo en cuenta que de por sí lo, los argentinos somos muy tuercas, nos gusta andar fuerte, ¿no? Bueno, sí, yo no, yo no pertenezco a, a la fundación en sí, sino que soy embajador, digamos, de la fundación. Eh, y todas estas cuestiones me corresponden, no solamente por eso, sino que me corresponde por el hecho de que la seguridad vial es algo que tiene que hacerse carne en todos nosotros y es algo importante que todos lo vayamos conociendo. No es solamente, eh, normalmente uno dice seguridad vial, es manejar, manejar bien. Conducir bien, como dice Chueco, que no es lo mismo que manejar bien, pero hay muchos factores que hacen que la seguridad vial sea importantísimo en esta cuestión. Por ahí muchos pueden decir, y lo he escuchado también, y no es momento para eso. Siempre es buen momento, siempre está el momento importante para tener seguridad vial. Ahí se terminarían muchos accidentes. Repito, que si son. Es posible que esos eh, accidentes no se produzcan, entonces no es accidente, es negligencia. Y la negligencia se debe a que tenemos muchos lugares oscuros para conducir que no los conocemos. Vamos a suponer, yo vengo a manejar acá a allá, no voy a manejar en Ushuaia, porque la idiosincrasia del lugar, del terreno, de todo, es muy distinto a donde yo manejo. Yo veo que la gente acá es respetuoso, cuando van subiendo, eh, paran, y, 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 o los que van del costado bueno, ya ni, 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 ni sé cómo es, pero eso se te tiene que hacer carne, eso lo tenés que mamar de chiquito, porque si no, eh, no puede venir una persona de otro lado, de repente querer manejar como los que viven acá, que han nacido acá, digamos, y que conocen todas la, las formas de conducirse en un lugar que no es el llano, justamente digan. Soy también acompañado por Gustavo Blanco. Pudo recorrer, estuvo en la intendencia, estuvo en la localidad de Tolvin también. Sí. Y es buen conductor, Gustavo, ¿eh? No. Aunque te parezca mentira. <laughs> no, fuimos muy tranquilos. Aparte, conoce bien todos los lugares y, bueno, es un guía excepcional. No está pago, ¿eh? Pero bueno, <laughs> Gustavo es un amigo y este, nos acompaña a todos los lugares donde podamos ir. Un histórico dirigente de, de Tierra del Fuego, de la pintura, en el año 90, logró traer con, otros, con otra gente, por supuesto, el rally de, del fin del mundo a, a Usoa y a Tolbyn. Sí, sí, claro, no es poca cosa también eh, embarcarse en una de esas, porque eso mucho sí, es mucho trabajo. Muy complicado, mucho trabajo, y más habiendo tanta distancia de por medio. Y bueno, por último, ¿cuál es su mensaje general para la gente que lo está viendo desde Río Grande, desde Ushuaia y de Tolbín, toda la provincia? Conciencia, mucha conciencia en el momento de, de subirse un coche y de poder conducir. Que tomen todas las precauciones y ojalá podamos reducir los mal llamados accidentes, porque eh, no son accidentes, sino la mayoría es culpa nuestra de los que conducimos que ocurran esas cosas. O sea, paciencia, los chicos, este programa de seguridad vial eh, va a encarar mucho a las escuelas, y a la gente joven o sea que de mano de la gente joven las cosas se van a ir haciendo mejor nos van a ir enseñando cómo se hacen las cosas el mensaje para finalizar para lo más joven no para lo más chico quién fue Juan Manuel Fangio? el más grande simplemente el más grande de todos no sí. hay quien pueda llegar a la capacidad que tenía él para conducir. Amigos, amigas, seguimos en Voces Fueguinas. Podés agendar el WhatsApp de la producción, 2901-60875. Una breve pausa y enseguida volvemos con más entrevistas. Amigas, amigos, escuchamos a Belén Vargas y Ricardo Córdoba, protagonistas de Herederos, la causa Malvinas, justamente... Ellos llevan el legado de sus padres que estuvieron en el conflicto de 1982. Compartimos esta entrevista. Heredera también de la causa Malvinas, seguramente viviendo momentos especiales. Estamos en, en abril, un, un mes histórico para los argentinos. Sí, ni hablar, ¿qué tal? Sí, también emotivo también por mi parte. Bueno, hace un mes también que falleció mi papá, así que fueron dos emociones muy grandes las cuales estuve pasando. Y sí, trabajando para no... No perder esta causa. Ahora que, que mi papá ya no está en estos momentos, voy a seguir trabajando y peleando para que podamos recuperar nuestra soberanía sobre las Malvinas. Y seguramente que para ustedes debe ser muy lindo poder acompañar a, a los veteranos, ¿no? Sí, sí. Estamos trabajando dentro de la comisión. Yo estoy dentro de la comisión de herederos. Eh, sí, estamos trabajando mucho. Estamos haciendo también, hicimos pan dulce, hemos hecho huevo de Pascua junto con el movimiento solidario, eh, entregándose a algunos comedores, fuimos a algunos comedores también a entregar eh, hojas que estuvimos por el concurso que hicimos por el tema del 2 de abril, del cuento Puente de Arena. Eh, bueno, junto a ellos eh, hemos pasado a recibir todos los dibujos de todos los comedores que hemos ido a entregar las hojas. Pero ¿Tu papá era integrante del, del Doctor Los Pi? Sí. sí, mi papá era eh, cabo cabo era, eh, él era de operaciones, mi papá estaba viviendo en Jujuy, él eh, malvinizaba en Jujuy allá en las escuelitas rurales, él tenía su bandera, tenía sus cosas, tenía todos sus recortes, sus diarios, todo, eh, ha hecho una carpeta, se ha encargado de recorrer casi la mayoría del norte de, de la Argentina, porque se ha pasado todas las, las escuelitas rurales de Jujuy, de Salta. Ha ido de Formosas también, ha ido muchas escuelitas rurales. Eh, y bueno, nosotros, a, a mí cuando fuimos a retirar todas sus cosas, eh, decidimos entre todos los hermanos, entre todos los hijos, eh, donar la, la bandera de mi papá que tenía para toda la ceremonia eh, a la escuelita rural de donde él empezó su escuela, donde él hizo, en el Carmen. Pues seguramente. Eh, café, las comidas, los almuerzos, los encuentros familiares, muchas veces le debe haber contado algunas historias de Malvinas. No, fíjate, yo sé del 82, así que cuando llegaron, yo estaba naciendo, así que no poco hablaba mi papá. Era gente, eh, los veteranos tienen a ser encerrado, les cuesta abrirse un poco. Eh, ahora en estos años creo que la mayoría, como hemos estado hablando y todo eso. Como que ahora los padres están queriéndose a, a, a decir, aflorar todos esos Avisa. sentimientos que ellos están saliendo y comentar a cada uno de sus hijos cómo ellos vivieron. Que, que hay muchas historias muy emocionantes que nosotros estamos recopilando, muy emocionantes. Eh, que la verdad te llega muy al alma lo que ellos vivieron cuando eran chicos eh, en la guerra. La verdad que es muy emocionante. La historia, historia es única, ¿no? Vivida por, por ellos. En Malvinas, en diferentes lugares, en, combatiendo y bueno, yo estando aquí en esta plaza, un lugar simbólico para Usoya. Sí, sí, sí. Eh, creo que yo, que nosotros como hijos, les debemos todos a ellos también y tenemos que respetar también sus su memorias, porque también respetamos los momentos de ellos de querer hablar, de querer decir las cosas. También, este, y bueno, sí, la verdad que estamos muy emocionados por todo, por todo este mes. Fueron unos meses para mí muy emotivos y aún lo estoy sobrellevando, pero sí, nosotros estamos trabajando con los veteranos, que siempre a la par de ellos, acompañándolos en todo lo que podemos. Hemos hecho también pan dulce con los, al centro de veteranos como gesto de agradecimiento también nosotros queríamos darle. Eh, por su apoyo que nos están dando a nosotros. así que... ¿Vos me decías que sos nacida en el 82? Sí, yo soy nacida del 82. Vuelta a la vida, ¿no? ¿Sí? sí, 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 yo soy nacida del 82 y la verdad que eh, mi papá muy poco hablaba de lo que era Malvina, muy poco. Creo que empezó a hablar, no sé si fue hace dos o tres años nomás, pero hablaba muy poco también. Es como que también ellos tienen guardada su historia. Y la otra vez que se le hicimos un reportaje antes que mi papá... Eh, falleciera. Eh, se guardó muchas cosas y te vas enterando ahí que lo que realmente ellos vivieron cuando eran chicos. Mi papá tenía 18 años, recién, muy joven era así. El 2 de abril es un hecho importante, sabiendo que, digamos, por mi parte personal, el 2 de mayo es más importante que el 2 de abril, dado que mi papá fue el sobreviviente del crucero Belgrano. Él, él estuvo embarcado ahí. Eh, lo rescataron el día 4 de mayo a las 015 en, cerca de la Antártida ¿viste? y es para mí un hecho muy importante. Todos son hechos aberrantes que hubieron en, cuando éramos chicos, no lo supimos, lo vivimos de otra manera nosotros, pero realmente eh, a, a medida que pasa el tiempo ¿viste? Uno, uno empieza a reconocer todas estas cosas y los héroes que, que fueron ellos al estar ahí al pie, al pie de la guerra, ¿no es cierto? algo tan feo, tan irónico que no tenía que haber pasado, pero bueno, lo pasó. Me imagino esa experiencia, no, sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano y haber estado casi 48 horas esperando un rescate. Exacto. Eh, todo esto lo contaba papá cuando éramos chicos. Nosotros eh, él no nos contaba mucho. Es más, falleció, él falleció ahora el, el 10 de enero y el día 12 eh, mi madre me muestra un, un chaleco salvavidas. Que es el chaleco salvavidas que lo salvó a él en el pasaje de Drive. Cuántos años pasaron y nunca sabíamos nosotros que había un chaleco eh, salvavidas en casa. Él hay cosas que guardó mucho en, en secreto, pero no obstante, él cuando habló, eh, sí, se, se destalló Él estaba en la sala de máquinas, eh, él estuvo antes que impactara el, el primer eh, misil que fue en sala de máquinas, él entregó la guardia a su compañero. Eh, cuando sube a la cubierta principal, se va al camarote donde él eh, dormía y ahí sale el primer impacto que fue en sala de máquinas Ahí hace el avistamiento de socorro, ¿no? entonces empiezan a salir a la cubierta principal y ellos, ellos en sí trataban de salvar a los jóvenes, ¿no? largándolos al agua para que agarren la, la salvavidas correspondientes, ¿no? los, perdón, los, las balsas correspondientes. Y bueno, él fue uno de los últimos que baja, que se ve en, la, en, el, en el buque cuando está fondeando cuando está inundándose, y después, bueno, se dispersan las balsas y a él más o menos el 4 de mayo, él cuenta que el 4 de mayo, a esa hora 015, ve una, una luz pequeña en el horizonte, que era el aviso de Guruchaga, que lo, lo estaban rescatando. Eh, no, y nosotros estábamos en Punta Alta, en la ciudad de Punta Alta vivíamos, y a nosotros nos avisa un suboficial que va a casa a la una y media de la mañana, a avisarnos que el papá se había salvado, ¿no es cierto? Pero en ese entonces siempre fue un hermetismo, nunca supimos nada. Eh, habían, siempre, me recuerdo que íbamos la, a, a Puerto Belgrano, veíamos los listados que habían en, de, los, de los sobrevivientes y mi padre no estaba. Había muchos Córdoba, pero este Córdoba que queríamos nosotros, que era Córdoba Julio, no estaba. Así que fue una de las últimas listas que salió él como sobreviviente del de crucero. Me imagino que pasaron los años y. Cada vez se toma más importancia, no solamente el conflicto de Malvinas, sino especial, especialmente ¿no? ese 2 de mayo, el hundimiento del crucero general de Grano, que para muchos es un crimen de guerra. Exacto, sí, sí. Es algo muy especial, bueno, para mí es muy especial, para ¿En mi familia de también. tu vida se dieron cuenta de la importancia? No, nosotros siempre lo seguimos desde chico. chico. Desde chico. Yo, ponerle, yo entré al servicio de militar en el año 91, el 93, eh, y después del 93, hasta que entré ingresé a la policía, y me retiré en el 2017. Siempre estuve en los actos acompañándolo, en todos los actos, no, no me perdí ninguno. Siempre acompañándolo hasta lo último. Es más, eh, ya él, eh, mi padre no podía caminar mucho, eh, entonces iba yo solo a los actos. O mi madre y mi esposa también, porque esto no soy yo solo, sino están todos mis herederos, están todos los, mis hijos, la toda la familia estamos al lado de, de toda esta de esto, como decían ustedes, de lo que es la causa Malvinas. A partir de ahora, sin la presencia física de tu padre, más que nunca levantar las banderas de, de lo que hicieron los soldados y que las Malvinas son argentinas, ¿no? Obviamente, sí, las Malvinas son, son y serán argentinas. Obviamente que sí. Nosotros, mis hijos están aprendiendo esto, van a seguir el legado también. Yo les estoy mostrando muchas cosas, fotos. Bueno, esto que vimos ahora del, del el chaleco, salva, chaleco salvavidas. Eh, tenemos un documento histórico, no. Tenemos un sí. documento histórico que yo no sabía que estaba guardado. Imagínate que pasaron 40 años y yo me entero ahora. <laughs> prácticamente son 40 años que pasaron. momento te habló del sufrimiento, del frío que me sí, imagino le ha sí, pasado. Sí, 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 él sí, él la pasó bastante mal, tuvo calcinado los la, las piernas, las rodillas, las manos, ¿no es cierto? Él la pasó bastante mal, el al estar porque justo se había rajado la la balsa. Entonces, como había mar 8, mar 9 que se le llama a los metros sería mar eh, sería olas de 9 metros 8 metros el agua entraba ingresaba a la balsa entonces ellos tenían que sujetar y quedarse sujeto a la, a la goma para que no ingresara la, el agua él tenía más o menos 12, 12 subalternos de él que estaban ahí en con la en la balsa cargo de la balsa tenía uno eh, desnudo digamos prácticamente desnudo porque estaba con ropa interior otro con ropa de fajina que son ropa liviana y había un muchacho con que lo rescataron del agua que él contaba mucho con las manos quemadas una, una de las episodios que contó contó un montón de episodios no porque ponerle bueno, una vez estábamos charlando y me contaba que en la proa que es la parte delantera cuando cae el ancla mayor cae ve él cuando cae y se y se lleva dos concriptos en una balsa y uno de ellos era el tío de un amigo mío de Buenos Aires de cuando estuvimos haciendo el curso de escuela mecánica no charlábamos y justo nos dimos cuenta que era el pariente de él y esas vivencias que no uno se entera después y después eh, contaba de él iba a explicar a gente a familias amigas de que veía a su camada, a su camarada que salía del, la, del sollado se le llama de la puerta principal de la, del, del camarote de la, de la plataforma principal que sale el buque pero lo volvían volvían a entrar que no sabían para qué, si era para rescatar personas o, o no sabían para qué. Eh, vio mucha gente fallecida, eh, estuvo bastante mal, pero gracias a Dios la familia, nosotros, mi hermana era chica, tenía meses, fue lo que lo rescató a él, digamos, lo que lo salvó a él a estar bien, digamos, porque fue mucha contención familiar que tuvimos con él. Ricardo Córdoba, muchas gracias por tu experiencia. No, gracias a vos y bueno, bienvenido siempre que estés acá con nosotros. Acompañándonos a esta causa, somos herederos causa Malvinas. No soy yo el único, somos muchos chicos, muchos jóvenes, muchos hijos de veteranos que estamos luchando, peleando, y que bueno, no peleando, sino que la gente reconozca que aparte de los veteranos están pensá los... Hijos. Que, pensá que justamente ustedes los hijos son mucho más grandes que los chicos que fueron a Malvinas en el 82, ¿no? Exacto, ahora sí, actualmente sí, porque en ese entonces yo tenía nueve años. Diez años tenía yo. Imagínate, ahora tengo 49, pasaron muchos años. Pero bueno, seguimos con el legado. Recordá el WhatsApp de Voces Fueguinas 2901 60875 para comunicarte con la producción. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más información a la noche de la TV Pública Fueguina. Seguimos en voces fueguinas. Compartimos la entrevista con David Ferreira, el secretario de Turismo del municipio capitalino Ushuaia, la presentación en Buenos Aires, en Córdoba, Tucumán, Paraná y Rosario de la temporada de invierno de Destino Ushuaia 2021. La verdad que muy contentos ya una vez finalizada esta campaña de promoción que arrancamos allá por, por el 11 de, de abril con ese videomapping en el Cabildo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Después Empezamos a trabajar en lo que es la presentación del destino de manera mixta, ¿no? presencial, en los lugares donde pudimos, respetando los AFOR y los protocolos sanitarios, congregar a distintos operadores turísticos y agentes de viajes de los distintos lugares donde fuimos, con un zoom importante de más de 150 operadores turísticos y agentes de viajes de Capital Federal. Y a partir de allí, por definición de su intendente, acompañado de la Agencia de Desarrollo Usual y también por aerolíneas argentinas, fuimos a mostrar las razones por qué eh, gran parte de los lugares donde hemos promocionado creemos que deben venir a visitar nuestros destinos turísticos. Así que en ese marco, más de 360 operadores turísticos presencial y a través de las plataformas virtuales pudieron de alguna manera tener las herramientas de de cómo es Ushuaia, cómo se debe de alguna manera promocionar el destino y vender ese destino al público final, que ojalá que a partir de ahora aquellos que eh, de alguna u otra forma tenían la intención de venir a visitarnos, bueno, podamos convencerlos para que puedan venir al fin del mundo, o al principio de todo, como nos gusta decir a nosotros. Y en ese marco, bueno, ver las oportunidades ¿no? que, que, nos, que nos brindaba de alguna manera esta pandemia, que nos brinda esta pandemia, hay un grupo importante de argentinos y argentinas que en el invierno, en otros años, vacacionaban en el exterior. Hoy tenemos la posibilidad de ir a buscarlo en función de ello. Y también creemos que había que salir. Era un desafío importante porque, en el contexto en que vivimos, en la situación en que vivimos, eh, era difícil, pero no podíamos quedarnos relajados en casa esperando que el turista venga. Me parece que era una buena. Oportunidad de salir a, a promocionar el destino, y eso es lo que hemos hecho. Y esperemos que de aquí en más eh, empecemos a trabajar y profundizar estas acciones para que muchos argentinos y argentinas nos puedan venir a visitar cuando el clima y la nieve lo permitan. ¿no? Pues justamente, nieve entre fines de junio y octubre, la gastronomía, bueno, muchas bellezas propuestas que tiene Tierra del Fuego. Las 12 razones que trabajamos en conjunto con, con la Agencia de Desarrollo, ¿no? el sector público y privado, que hay que destacar ¿no? el trabajo en conjunto, muchos prestadores turísticos de nuestra ciudad nos acompañaron a esta gira a esta campaña de promoción y otros tanto lo hicieron de manera virtual, donde a través de la mesa de negocios pudieron vender sus productos, aquello lo, lo que comercializan. Y sí, vendimos nuestra gastronomía, que es de excelencia, nuestra durabilidad de nieve, eh, la perla, que es el Cerro Castor, en la, en la actividad invernal, en la temporada invernal, todos sus beneficios, en un centro de aquí que, que es reconocido a nivel mundial. Eh, bueno, lo, en este contexto de pandemia esta, este turismo de naturaleza o nuestra naturaleza eh, es importante ¿no? para aquellos que nos vienen a visitar y los atractivos turísticos ya convencionales, las excursiones convencionales, digo, tenemos razones importantes, bueno, la hotelería, nuestros alojamientos turísticos también que son de primer nivel, para todas las gamas, para toda la gama de, de, y a todos los niveles económicos que, que puedan venir a visitarnos. Así que en ese marco es lo que hemos planteado. Para que de alguna manera, como te decía, recién los agentes y operadores de viaje tengan esas herramientas para que puedan, de alguna manera, a través de los conocimientos, a través de lo que hemos mostrado en todos estos días, puedan de alguna manera ser efecto multiplicador para el público final para que pueda venir a visitarnos. Y el mensaje para el residente de Duzoa y de Tolvin, de la provincia general de estar preparado, recordemos que 20.000 personas dependen del turismo prácticamente en Usoña. Nosotros lo hemos planteado desde siempre, eh, siempre respetando obviamente la cuestión sanitaria, hemos de alguna forma también eh, apoyado lo que era en su primer momento de la pandemia la cuarentena, sí, no podemos dejar de soslayar que la actividad turística en nuestra ciudad es importante para la economía local, es importante para la actividad turística propiamente dicha, se motorizan muchos muchos esquemas y en ese sentido necesitamos tener turismo en este caso en el 2021 durante todo el año. Lo hemos hecho desde la apertura de la temporada ya por diciembre, donde más de 80.000 turistas nos han visitado, te diría casi sin ningún inconveniente sanitario. Eh, nosotros como Estado Municipal hemos siempre garantizado desde la comunicación, la concientización, la docencia, acompañar a todo el sector privado y el sector privado haciendo respetar los protocolos, que no son pocos en la actividad turística. Creo que ese trabajo bueno, ha dado el resultado de que hemos tenido una temporada de verano sin ningún inconveniente sanitario y es por eso que también nos animamos a apostar a más a, a lo que va a venir en la temporada de invierno. Hasta aquí hemos compartido esta nueva edición de Voces Fueguinas. El agradecimiento para todo el equipo de Uno Producciones, para mi familia. Y si Dios quiere, el próximo martes, a partir de las 22 horas, estaremos nuevamente con Voces Fueguinas a través de la TV Pública.